Hola amigos, hoy vengo a hablarles de La Transmisión, película del 2007 en la que se nos muestra el caos desatado en una ciudad llamada Terminus por una transmisión de origen desconocido la cual tiene la capacidad de detonar en quien la escucha una hostilidad asesina hacia cualquiera que, en ese momento, sea percibido como enemigo. No es una premisa del todo inusual, particularmente dentro del cine de horror, pero la gracia principal de La Transmisión es su estructura, ya que la película está dividida en tres segmentos, todos dirigidos por un director diferente y en donde se le da seguimiento a las andanzas de cada uno de los tres personajes principales, una mujer, su esposo abusador y su amante de carácter más razonable, quienes podrían o no estar también bajo los efectos de la susodicha transmisión y cuyas diferencias de perspectiva dan la oportunidad para que, en cada segmento, se pueda abordar la historia a través de distintos enfoques en los que se prioriza algún aspecto particular de la trama, ya sea el suspenso, el surrealismo o incluso la comedia negra. Habiendo dicho eso, si los súbitos cambios estilísticos les suponen un inconveniente, la calidad del producto total les podría resultar desigual, no solo por la intencional inconsistencia tonal, sino por los valores modestos de producción en general, aún para tratarse de una película de terror. Pero si estas cuestiones no les molestan y la premisa les resulta de interés, es probable que disfruten de La Transmisión ya sea como producto de entretenimiento o como alegoría sobre cómo la convivencia medianamente civilizada que damos por hecho siempre está un pequeño incentivo diagonal pretexto para irse al demonio gracias a la incapacidad para funcionar en sociedad de las personas que rechazan el empirismo y la razón, más recientemente visto en los disturbios del Capitolio del 6 de enero o en incidentes más pueriles como los de la división de la ciclovía, ya saben. Pero bueno, como sea, gracias por ver el video y luego nos vemos.